Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren excelentemente bien y sean bienvenidos a un nuevo video de este su canal, David Biker. En esta ocasión nos encontramos con la nueva Vento Spirit 150 modelo 2004, una de las motocicletas totalmente nuevas en este mercado mexicano. Hablamos de este diseño ya tan grande en cuestión al tema de la motoneta. Es una de las motos especialmente para dos personas y pues al igual pues sería muy cómodo ir en esta bonita motoneta. Actualmente su precio es de $26,999 y entre sus características principales es que es de transmisión automático y para las personas que quieren adentrarse en el mundo del motociclismo pues pueden comenzar con una motoneta de la marca Vento. En esta ocasión les quiero presentar el tema de su iluminación, ya que la iluminación completa de este modelo es iluminación completamente de LED y pues de lo que me gusta bastante pues es el diseño de las direccionales. Como lo pueden ver en esta parte, pues las direccionales son bastante bien y pues tiene una muy buena presencia. Para este nuevo modelo ya cuenta con su caja de regalo en la parte de atrás y tenemos ya un soporte de teléfono que por parte de la marca Vento pues ya la trae directamente desde fábrica. A continuación podrán ver un poco más del tema de la iluminación que tiene esta bonita motoneta y pues los cuartos sería de esta parte. Vemos ya iluminación completamente de LED, toda esta parte de las orillas del faro principal vemos la iluminación completamente de LED. Ya en el tema de las luces completas podremos ver ya una iluminación completamente de LED también y pues tienes un muy buen diseño en el tema de iluminación. Por las noches vas a tener una muy buena iluminación y pues no vas a tener ningún detalle, ya que es una de las motonetas en cuestión a diseño, se ve muy agresivo y pues me recuerda un poquito más al modelo Phantom 150 de la marca Vento. Vemos su tablero completamente análogo, la cual te va a proporcionar la suficiente información, desde luego indicador de combustible por esta parte, velocímetro, odómetro, temas de los mandos del mando izquierdo con las direccionales izquierda y derecha. Tenemos el botón de luces bajas y altas y tendríamos ya su claxon, que sería desde este botón, y tendríamos de la parte de su mando derecho para poner los cuartos, luces completas y el encendido CDI electrónico. Al momento de tener esta motoneta, al igual tienes dos controles, desde las cuales tienes cuatro opciones: la primera para activar su alarma, desactivar su alarma, el encendido a control remoto a distancia desde 5 a 8 metros y la alarma de pánico, que es desde el cuarto botón, como lo pueden estar viendo. Y pues una de las ventajas al tener esta motoneta pues que tienes temas de seguridad ante robo de este modelo. Además de esto encontramos su puerto USB, donde puedes cargar tu teléfono con entrada USB y pues fácilmente poder andar en el mundo del motociclismo con una motoneta de la marca Vento. Tenemos su cajuela debajo del asiento y además de esto una caja de regalo que te ayuda bastante bien y pues inclusive puede entrar un casco en la parte de este modelo. Para la parte de atrás ya tenemos direccionales completamente en este estilo. En el tema de su stop es iluminación completamente de halógeno, iluminación de bombillos, y al igual en el tema de direccionales podemos ver esos bombillos tradicionales que Vento le pone a sus modelos y pues en este modelo no fue la excepción de la Vento Spirit 150. En cuestión al tema de suspensiones y frenados, en la parte delantera encontramos freno de disco, suspensión telescópica adelante, y para la parte de atrás encontramos su freno de tambor. Además de esto encontramos ya un protector de su escape, como en este estilo de fibra de carbono, como su vinil que podemos ver por esta parte, que ya viene siendo muy bueno. Y encontramos una sola suspensión como amortiguador en la parte trasera. Como lo estábamos comentando, en temas de comodidad es una de las motos que para dos personas pues iban a llegar bastante bien, ya que es muy espaciosa en cuestión de ancho y largo, pues sí te va a ayudar bastante para caminos muy largos como carretera, terracería, una de las mejores motonetas de este segmento 150. Y pues actualmente, como lo estábamos comentando, su precio es de $26,999 para este modelo 2024 y que sin lugar a dudas pues sí vale la pena. Y bueno amigos, sin nada más que decir, deja en los comentarios qué te parece de este modelo, si te la comprarías sí o no, deja en los comentarios qué te parece. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta un próximo video.
I don't think it doesn't be.